Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes acá con el canal Telemedellín para que conversemos delicioso, para que pasemos bueno en esta hora de mucho entretenimiento e información que les vamos a entregar. Y como siempre, saludo a mi compañero Andrés Rengifo. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, en Mi Parque, Tu Casa, nuestra casa, la casa de ustedes también. Y por eso desde este momento queremos anunciarles que ustedes siempre tienen un espacio aquí en Telemedellín, aquí te ves y más en Mi Parque, Tu Casa. Línea telefónica facilito, 268-6033, pero sí voy a pastelear ese número al que ustedes nos pueden contactar. Imagínense que ayer recibimos 30 y pico de mensajes en un momentico. Si ustedes quieren, hoy también le pueden enviar esos saludos, esos mensajes, no solamente a Mi Parque, Tu Casa, sino a sus amigos, vecinos, familiares, mediante el contacto es 350-724-3044. Fundamental también que nos manden los videitos. ¿De qué contenido le gusta a usted que les manden? No, a mí me gusta de todo porque yo siento que ahora tenemos la creatividad disparada. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Cogen el celular de esta forma, así en horizontal, se graban haciendo la actividad que estén haciendo, algo que ustedes decían, yo nunca pensé que en mi casa pudiera hacer esto y lo estoy haciendo ahora y lo quiero compartir para que otras personas posiblemente lo hagan. Desde cualquier parte del mundo, donde usted esté, en cualquier pueblo o hereda, en cualquier ciudad, nos lo pueden compartir. Les recuerdo el número 350-724-3044. También pueden hacerlo a través de las redes sociales, nos encuentran en Instagram como @telemedellin, ponen ahí Mi Parque, Tu Casa, nos envían el video, el mensaje, y acá estamos dispuestos para leerlo, para que eso sea una comunidad, para que sea una familia, para que estemos ahí integrados con todo lo que pasa. Ayer recibimos muchos mensajes y esperamos que hoy también en Mi Parque, Tu Casa, ustedes estén presentes. 268-6033. Sí, señora, entonces ya saben que a partir de ese momento seguimos de 10 a 11 de la mañana aquí en directo en Mi Parque, Tu Casa, con unos ajusticos que les vamos a ir contando a lo largo del programa. Importante, Manuela, creo que también es que sepan nuestros televidentes que nosotros los queremos y los respetamos tanto que no solamente generamos este espacio de interacción, sino que nos gusta darle respuestas a esas inquietudes. En un minutico vamos a responderles uno de esos mensajes con la inquietud de una televidente del día de ayer, pero también queremos hacer ese mensaje de corresponsabilidad. Ojo pues, a cambiar la actitud en este programa no nos podemos lamentar, no estamos pensando, ay, es que estamos confinados, llevamos tantos días. No, es la oportunidad que tenemos de querernos, de cuidarnos y de proteger a los seres queridos. Entonces dejemos la quejadera, aprovechemos que todavía tenemos tiempo de hacerlo para minimizar el impacto del coronavirus en nuestra ciudad, en nuestro país, y hagámoslo con todo el amor y la actitud, que tenemos una oportunidad y está en nuestras manos. Entonces la quejadera no se admite en Mi Parque, Tu Casa. Mucha paciencia, mucho amor, estamos conviviendo con esos seres queridos que nos cambió por completo el día a día, entonces ya pasamos más tiempo con ellos porque estamos ahí conviviendo, así que mucha paciencia, mucho amor, se los digo porque todo ha cambiado y desde casa tenemos que reflejar eso. Entonces seguirnos lavando las manos en casa, planeando muy bien nuestros días, levántese temprano, muévase, tenga actividad física, conéctese con Mi Parque, Tu Casa, estén durante todo el día con esa programación para que ustedes puedan sentirse que están en otro espacio, que están en otra metodología, pero están ahí presentes, moviéndose. Así que yo, lo que dice Andrés me parece genial, y es con toda la actitud vamos a pasar cada día de esta cuarentena para que seamos responsables y sigamos adelante, y de esta vamos a salir, eso se los aseguro. Absolutamente sí, Manuela, y usted me va a ayudar. Sí, señor. Vea que ayer tuvimos precisamente la pregunta, usted la tiene ahí a la mano, está, sí, señor, sobre el carnet. Ayer varios televidentes nos mandaron sus mensajes, pero entre esos habían unas inquietudes, y dice, buenos días, mi nombre es Maricel de La Estrella, por favor quisiera saber qué saben si alguien se está encargando la alimentación de los animalitos de la calle, por favor nos informan, gracias, Dios los bendiga. Y aquí Andrés entonces tiene la respuesta para nuestra televidente. Sí, señora Maricel, entonces para que usted esté tranquila, usted puede entrar a la página www.telemedellin.tv y buscar Noticias Telemedellín en la fecha de ayer. De una vez le contamos, esto fue con fecha del 24 de marzo, precisamente hay una respuesta donde dice, debido a la preocupación que hay por cuenta del abandono de animales, porque algunas personas de manera errónea piensan que son ellos los transmisores del COVID-19, la policía
Antioquia inició una campaña para alimentar a estos animales. Ahí puede encontrar la nota, ya ve que están haciendo las autoridades municipales y departamentales para alimentar a esos animalitos que de pronto han quedado abandonados o que ya no tienen quien les dé comida en las calles. Entonces, Marisela, aquí le respondemos. Gracias por preocuparse por nuestros animalitos y también por ver Mi Parque, Tu Casa. Bien, recuerdo la línea 268-6033 para que nos llamen, para que conversemos delicioso, para que nos propongan esos temas. Pues bien, ayer, entre los mensajes que nos enviaron, también enviaron videos donde las personas se mostraban qué estaban haciendo, cómo se podían integrar, y ese va desde Sonsón y se llama el señor Wilson Serna. Este fue el video que nos mandó aquí a Mi Parque, Tu Casa. Muy buenos días, estoy viendo Tu Casa aquí desde el municipio de Sonsón por Telemedellín. Les cuento que en este fin de semana estaba haciendo manillas. Mi nombre es Wilson Serna López, un saludo para todos los televidentes de Telemedellín y para toda mi familia en el municipio de Sonsón y los que viven en la ciudad de Medellín. Muchas gracias por esta oportunidad. Recuerden lavarse las manos. Feliz día. Bueno, saben, estamos en Mi Parque, Tu Casa, recibiendo sus mensajes. Fundamental que tengan presente este número y el numeral. Entonces, ustedes utilicen para las redes sociales, numeral, me cuido viendo TM. Eso sí, para que hagan alusión a nuestra programación y a lo que ustedes están haciendo para cuidarse. También les recordamos entonces que nos pueden escribir, mándennos foticos, queremos verlos, qué están haciendo en la casa, cómo se están preparando, cómo se están cuidando. Entonces, simplemente nos escriben al móvil 350-724-3044 por la línea de WhatsApp, nos mandan toda esta información. Y estoy que me música. ¿Sí? Estoy que... Sí, señora. Usted sabe que hasta vallenatos podemos escuchar aquí que nos están enviando nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Miguel Osorio. Sí, señora. Miguel Osorio, vallenatero desde Campo Valdés, nos mandó ayer su video y vamos a escuchar la música. Así como ustedes nos van a mandar todos los talentos que quieren compartir en Mi Parque, Tu Casa. Hola, un saludo desde Medellín, barrio Campo Valdés. Les habla Miguel Osorio. Excelente programa de aquí desde casa, haciendo lo que más me gusta, que es el vallenato. Un saludo muy especial a todos por su prestigioso programa. El barrio Campo Valdés. ¡Ay, qué belleza! Me encanta porque esa es la actitud que nuestros televidentes también nos transmiten a nosotros para que con la mejor energía estemos acá, en Mi Parque, Tu Casa, transmitiéndoles esta hora de mucho entretenimiento y de mucha conversación deliciosa. Pues bien, ayer también tuvimos un televidente que nos mandó un saludo a través de la línea de WhatsApp. Se la repito, 350-724-3044, y nos llamaba desde España, desde Madrid. Y pues decidimos contactarlo para que nos diera ese saludo en vivo y en directo. Así que saludamos a esa hora a Snyder. ¿Cómo estás? A ver, vamos buenos a ver días, si tenemos están? Un poquito de contacto ahí con Snyder. Snyder, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, ¿cómo están? Súper bien, ¿tú cómo vas allá? Muy bien, un poco triste porque nos tienen en cuarentena hace 11 días, pero hay que acatar las recomendaciones del gobierno. Sí, señor. Snyder, pero antes de que siga, escuche pues este mensaje de Mi Parque, Tu Casa. Imagínese que lleva 11 días, pueden ser muchas más semanas, pero usted no se siente muy alegre sabiendo que usted todavía está sano, que está aliviado y que puede cuidar a sus seres queridos. Entonces, esa actitud ya, no más tristeza, estamos actuando, estamos trabajando unidos por primera vez en todo el mundo. Entonces, creo que hay que cambiar de actitud para eso. Ese es el mensaje de Mi Parque, Tu Casa. Pero entonces, bueno, son 11 días que de pronto ha sido un poquito complicado. ¿Cómo ha sido esa rutina? ¿Cómo ha hecho para pasar el tiempo? Y ahorita nos va a contar cómo fue que llegaron a esa situación allá en España. Sí, ha sido un poco difícil porque nos quitaron los trabajos, no podemos ir al trabajo, entonces tenemos que estar dentro de la casa, no salir porque los contagios pueden ser muy, muy rápidamente. Sí, señor. Acá han habido muchos contagios, esta semana hubieron 38.000 contagios. Entonces hay que cuidarse un poco, coger las cosas en serio porque es peligroso, aquí muere gente todos los días. Hoy a lo menos nos levantamos con la noticia de que están salvando ya vidas y ya van 3.000 personas curadas. Qué bueno. Van 3.000 personas.
Bien, Schneider, como puedes ver, aquí sí tienes el retorno. Aquí tenemos a Pachita, que nos está también acompañando, porque hace parte, Pachita, ojo con el libro, pues. Schneider, cuéntanos un poco, tú qué hacías antes de lo que pasara ese tema de la cuarentena. Es así. ¿Qué pasaba con tu vida antes de que sucediera esto, para que aterricemos un poco de cómo han sido estos cambios que hemos tenido? Claro, no, yo trabajaba, trabajo en la forma de reformas, hacen estudios de televisión, todo. Claro, yo me levantaba todos los días, iba a mi trabajo hasta las 5 de la tarde y volvía a mi casa, me iba para el gimnasio, y así era como el día a día en la semana. Los fines de semana podía salir a un centro comercial, algo así, pero ya ahora no se puede, hasta nueva orden. Venga, Schneider, usted enseguida nos va a contar con quién está acompañado, pero también queremos un poquito de contexto, porque es importante que venga información de fuente de primera mano. Resulta que en España no le prestaron mucha atención a las primeras semanas para poder hacer la contención del coronavirus. En este momento en Colombia todavía tenemos tiempo. Cuéntenos por qué debemos hacer esa reflexión, ser responsables, y qué fue lo que ustedes vivieron, que nosotros, o están viviendo, que nosotros estamos a tiempo aquí en Colombia de detenerlo. Y también nos dice, pues, con quién lo está acompañando, con quién está usted en su casa en este momento. Sí, aquí en mi casa estoy con mi novia. Ah, bueno, está bien. Y sí, gracias a Dios no estamos solos. Sí, señor. Lo primero es que acaten la medida de que se queden en la casa, porque acá no acataban esa medida. Todo el mundo pensaba que era broma y nada, salían a los centros comerciales, a los teatros, a los cines, a todo, y no acataban, y ahora ya lamentan no haber acatado eso, porque ha muerto mucha gente, es que ha muerto mucha gente. Bien, Schneider, yo creo que ese es un llamado que estamos haciendo. Ustedes nos llevan unos días a futuro de lo que ha sucedido, y nosotros podemos ver eso como un reflejo y asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo. Y tú lo estás diciendo plenamente, llevan ya 11 días y nosotros, el decreto nacional apenas empieza el día de hoy, empezó hoy, vamos con esos próximos 19 días que tenemos que acatar. Entonces, ese llamado de responsabilidad, ese llamado de que sí nos tenemos que lavar las manos, así estemos en casa, no salir de la casa solamente hasta lo estrictamente necesario, porque esa es una realidad que está viviendo el mundo y que tú ya lo llevas viviendo hace 11 días, y que eso es una realidad que a todos nos está pasando. Yo creo que es el mayor mensaje que tú desde España nos estás dando. Sí, claro, tienen que acatar lavarse en las manos, no tener mucho contacto con personas si salen a la calle a hacer la compra de la comida, algo así, y cuando lleguen de la calle, lavarse las manos, si pueden cambiarse de ropa, si usan tapabocas, cambiarse el tapabocas, los guantes, porque eso es lo que recomiendan acá. Bien, Schneider, la verdad quiero agradecerte por tu tiempo, agradecerte por comunicarte, agradecerte por habernos enviado el mensaje, por darnos hoy ese tiempo. ¿Quieres saludar a alguien aquí en Colombia? ¿Quieres mandarle un saludo, no sé, a algún familiar, amigos? Y esas recomendaciones y ese mensaje final que tienes desde el corazón. Sí, un saludo muy grande a toda mi familia, por supuesto, y realmente más a mis hijas, a mis dos hijas, que las amo, las adoro y que las extraño mucho. Schneider, ¿cuál es el nombre de su novia, por favor? Mi novia se llama Joana Campuzano. Bueno, Joana Campuzano. Entonces, a Joana, usted me hace el favor, va a abrir también los brazos. Abra los brazos, me hace el favor, que le vamos a dar un abrazo virtual. Sí. Hágame el favor y nos abraza usted también desde España. Un abrazo virtual. Nos vamos a solidarizar el abrazo virtual, de verdad, con picos sonados para usted, para Joana. Y de verdad, qué rico que nos comparta esta información. Y así como nos dice el nombre de tu novia, también danos en el de tu hija, para que el de tus hijas, para que también la saludemos y digamos que ese abrazo virtual también va para ella desde acá, desde Colombia. Claro, mis hijas se llaman Isabela Gómez y Valeria Gómez. Vea, listo, esto Isabel para y Valeria. Ellas, así, un rompe beso costillas. Que te estamos transmitiendo desde tu papá, que está desde España. Qué delicia, gracias por hacer este contacto. Ustedes, televidentes, también lo pueden hacer. De eso se trata Mi Parque, Tu Casa. De eso se trata lo que está realizando Telemedellín, para que sigamos comunicados y sigamos todos en familia, así estemos en otro país. Schneider, gracias por hacerlo, gracias por estar con nosotros. Un beso gigante y sigue conectado con Telemedellín. Y
así como Snyder. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, pues. Acuérdese de los abrazos, siempre, así virtuales por el momento. Entonces, a ustedes les recordamos esa línea donde nos pueden enviar esa información, donde nos pueden enviar los videos, donde nos quieren compartir los mensajes para que se comuniquen con nosotros, con sus seres queridos. En todo el mundo lo pueden hacer. Entonces, es el WhatsApp 350-724-3044 aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y tenemos ya mensajes para leer. Sí, sí, lea usted el primero, que yo leo el segundo, caballero. No me parece. Espere, sí, señora, ya sí me parece, ustedes van a saber, señora, por qué. Me suena a bullying, pero bueno, la voy a dejar. Hola, Telemedellín, de nuevo saludándolos desde el barrio Estadio Medellín. Mi nombre es Daniel Andrés Cruz Cardona y tengo 11 años. Estoy aquí en mi casa en cuarentena con mis papás y mi perrito Lucas, y le quiero mandar un saludo a toda mi familia que se encuentra en diferentes partes de Antioquia y por la cuarentena no hemos vuelto a ver. Los quiero mucho, familia Cardona. Ya saben, bien, familia Cardona, los está saludando Daniel Andrés Cruz desde el estadio. Bien, y el segundo mensaje que nos envían al 350-724-3044 es el siguiente. Good morning, Andrés. Te ves muy bonito con ropa deportiva. Feliz día. Paula Restrepo from USA. Muchas gracias a Paula, que muchos picos. Gracias que por ese apoyo. Que te ves muy bello de ropa deportiva. Ahorita espero que hagamos ejercicio juntos. Ahorita lo vamos a hacer, sí, señora. Y el siguiente mensaje. El siguiente es de Wilmer José Cárdenas Vargas, del Barrio Popular 1, frente del Colegio Fe y Ale. Entonces, recordamos esa línea para que nos envíen más mensajes, para que nos envíen sus fotografías, nos envíen sus videos o cómo contactarlos. 350-724-3044 vía WhatsApp o a la línea telefónica al 268-6033. Bien, vamos con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya volvemos con más. Continuamos con más en Mi Parque, Tu Casa, y a esta hora hacemos contacto con Joani. Muy buenos días, ¿cómo estás? Manuela, Andrés, muy buenos días, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, ¿tienes recomendaciones para el día de hoy, para que nos entregues a todos lo que hoy tienes para decirnos qué es? Sé que se habla del colágeno hidrolizado y los beneficios que este tiene, cuáles son sus componentes, así que necesito toda la información, por favor. Claro que sí, Manuela. Esta es una excelente recomendación para tener en casa, ya que se trata de nuestra alimentación y por ende de nuestra salud. Como lo hemos venido diciendo, el colágeno es una proteína que está presente en casi todo nuestro organismo. Tenemos más de 300 articulaciones, está presente en los huesos, cartílagos, en la sangre, y es la que permite que todo el cuerpo se sincronice en conjunto para mantener unido el conjunto de nuestro cuerpo. Por eso es que es muy importante el consumo y pues con la recomendación que les traemos, que ojalá sea hidrolizado, ¿cierto? Sí, señor. Resulta que el colágeno que encontramos normalmente en nuestra dieta es un colágeno muy pesado, con las moléculas muy grandes. Al ser hidrolizado, nuestro cuerpo lo asimila y lo procesa de manera mucho más eficiente. Y a esto les adiciono, Andrés, Manuela, que a partir de los 20, 25 años aproximadamente, el colágeno en nuestro cuerpo deja de producirse en la misma cantidad. Es por eso que empezamos a perder elasticidad, flexibilidad en la piel, empiezan a aparecer las líneas de expresión, estrías, celulitis, dolores en las articulaciones y en los músculos, deterioro en la vista, deficiencias circulatorias. Es por eso que es muy importante tomar el colágeno. Joani, venga, yo quiero que usted nos haga un favor. Estamos hablando de todos esos beneficios desde ayer, pero yo me quedé con una preocupación y creo que usted nos puede ayudar un poquito con eso. Muchos televidentes en este momento de Mi Parque, Tu Casa son adultos mayores, son personas mayores que tenían unas rutinas, que salían a caminar, enfermedades, con enfermedades como, por ejemplo, artrosis, con artritis o ese tipo de enfermedades.
Ustedes saben, y cuando han seguido el tratamiento con sus reumatólogos, que cuando estas enfermedades paran la actividad física, cuando se acuestan mucho tiempo en cama o cuando permanecen quietecitos, esos adultos mayores incrementan muchas veces los dolores. Entonces, el colágeno, por ejemplo, les puede servir para estos casos, también como ayudar un poquito a que estén mejor con sus articulaciones y todo esto. Claro que sí, Andrés, muchas gracias por la pregunta. Es el complemento ideal, es el complemento ideal estos tiempos de quietud, en que los ritmos de vida cambian un poquito por lo que estamos viviendo y todo este tipo de contingencias. El colágeno les va a ayudar precisamente con eso, dolores articulares, musculares, a mantener la mayor posibilidad de circulación, o sea, en la manera más óptima posible por sus componentes. Entonces, muchas gracias por la pregunta, es idóneo, idóneo. Como les digo, a partir de los 25 años, de los 40 hacia arriba, muchísimo más, porque se desacelera enormemente por todas las consecuencias de la vejez. Entonces sí, claro que sí va a servir mucho. Adicional a eso, nuestro colágeno, además de ser hidrolizado, viene enriquecido con muchas otras vitaminas. Está la vitamina C, que ayuda a mantener nuestro sistema de defensas inmunes en un estado muy óptimo. Está la biotina, que nos va a ayudar también con esos niveles de energía que necesitamos a veces por estos días que nos volvemos tan sedentarios. Claro. Está la vitamina B3, Giovanni, como biotina. Sí, cuéntame. Giovanni, estamos viendo en este momento en pantalla ya unos números. ¿Tú nos puedes decir cuáles son los números donde se pueden contactar? ¿Cuál es la promoción que tienes para los televidentes de Mi Parque Tu Casa, por favor? Claro que sí, Manuela. Sabemos que el colágeno, siempre se lo menciono, en el mercado tiene un costo alrededor de 100 mil pesos. Un solo pote de un litro, máximo un litro y medio. Nuestro colágeno viene hoy con una promoción especial en los números que están apareciendo en pantalla, al 609-0110. 609-0110 y al 310-513-4100 nos pueden hacer una llamada perdida, nos pueden escribir a través de WhatsApp. Vamos a poder adquirir el colágeno por 59.900 y adicional a eso, por la compra hoy de los televidentes de Medellín, vamos a regalar el segundo tarro de colágeno al mismo precio. El domicilio es gratis, no tiene que cancelar ningún peso adicional. Envíos nacionales a todo Colombia con un recargo mínimo al 609-0110 y al 310-513-4100. Recuerde, colágeno hidrolizado con vitamina C, con niacina y muchas otras vitaminas que son necesarias para el funcionamiento ideal de nuestro cuerpo. Oiga, Giovanni, usted está botado, mejor dicho. Creo que le va a tocar más bien colgar esta llamada porque ustedes tienen que estar pendientes de la línea telefónica. Hoy estamos repartiendo abrazos de parte del equipo de Mi Parque Tu Casa. Muchas gracias por estas recomendaciones y sabemos que va a estar ahí muy atento, siguiendo ahí, no solamente la audiencia, sino dándoles las recomendaciones a nuestros televidentes. Por eso seguimos con muchos más contenidos aquí en Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Bueno, que ustedes sigan conectados con Mi Parque Tu Casa, así como están conectados también a través de Facebook. Nos encuentran como Tele Medellín para que nos manden los mensajes. Ahí estamos en el Facebook Live para que nos envíen todos los comentarios que quieran. Y vamos a leer algunos de ellos. Diego Serna, saludo desde Turbo, Antioquia. John Maya, muy buenos días para todos en el canal y todos los televidentes. Muchas gracias por transmitir. Dios los bendiga a todos y vamos a orar por todo y todos, en especial por la pandemia en la que estamos viviendo. Y a los abuelos cuidarlos, tanto como las mascotas, perseverancia, fe y mucha calma. También por Facebook nos escribe Marce Caro, soy de Medellín, saludos con mucho ánimo desde España. Otro mensaje también de Marce Caro, en Colombia tampoco se las creen, mucho cuidado, no dejen avanzar esto, por favor. Un abrazo y gracias por ese mensaje, Marce. Y también tenemos a Joel Estebani, saluda a todos desde Alemania. Oiga, estamos muy internacionales, Manuel. No, me encanta eso, que se sigan conectados. www.telemedellin.tv para que ustedes se puedan conectar desde cualquier parte del mundo a la hora que deseen y aprecien y disfruten de la programación de Telemedellín. Y estamos muy trascendentales, necesitamos un poquitico de humor, a ver, sí, pues señor, a levantar el carril que está como un poquito caído, como dicen por ahí. Y aquí tenemos también locos videos. ¿Usted para qué compró una vaca? ¿Para qué compró una vaca? Sí, señora. Yo la compraría para cogerle la nariz y apretársela. Ay, no, no, o no. Para, vamos a ver qué a es ver lo que qué pasa. Ahí. La verdad.
Tenga yo creo su vaca. Que esa sería yo con la tarjeta de crédito de Daniel. No, deje así. ¿Usted se imagina la cara? Y además porque yo meterla pues en mi apartamento de 50 metros, de la vaca, Olivia, Milagros, él, yo. Cuente quiénes son esos. Olivia y Milagros son las gatas de Manuel. Sí, son mis gaticas y Daniel pues que... Es mi personaje, mi compañero de vida, mi otro gato. Bueno, seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Eso era lo bueno de eso, distraernos, hacer ese pequeño cambio de mucho humor. Y seguimos con otros mensajes. A ver, soy José Asensio. ¿Se quedó pensando en el gatico, y estoy en cuarentena en casa. Sí, señora. Aquí hay un mensaje un poquito más extenso, pero también lo queremos compartir. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edilson Cardona, residente de San Javier. Un saludo muy especial para ustedes por este programa tan maravilloso y también a todos nuestros televidentes que están escuchando este mensaje. Y la invitación mía es que primero que todo guardemos la calma y no nos desesperemos, ya que por medio de esta cuarentena se puede disminuir mucho a esta seria enfermedad. Y no nos olvidemos que siempre debemos ir de la mano de Dios. Dios me bendiga a todo el país. Un saludo muy especial para toda la familia Cardona. Ojo, familia Cardona, que es con ustedes allá en la vereda Travesías del municipio de Briceño. Esperamos que nos estén viendo y por favor le responden. Necesitamos que le respondan también por este medio. Y acá en San Javier y donde quiera que se encuentren, los quiero mucho. Esperamos entonces respuesta por aquí desde el municipio. Bien, de Briceño. Y otro pequeño mensaje es, mi nombre es Gloria Montoya. Gracias por dedicarnos un poco de sus tiempos para entretenernos y aprender a llevar esa crisis que vamos a superar. Un abrazo virtual, un abrazo para ti, Gloria, también. Y tenemos más mensajes, pero muy rápido nos vamos a ir con un experto. Necesitamos también esa recomendación desde un gerontólogo. Tenemos adultos, personas mayores en nuestras casas y con esta situación necesitamos más recomendaciones, más cuidados. Entonces, Juan Pablo Triana, gerontólogo, qué rico recibirlo en Mi Parque, Tu Casa. A ver, bienvenido y primero con el saludito y después con las recomendaciones. Hola Andrés, muy buenos días. Y Manuela, ¿qué tal? Y a todos los televidentes, espero que en esta época de aislamiento pues la estén pasando en familia, compartiendo bastante con todos nuestros seres queridos. Bien, Juan Pablo, siento que todavía hay muchos adultos mayores, muchos adultos que no toman en serio esas recomendaciones, por más decreto, por más ley, por más que como hijos les digamos, por favor, se tienen que cuidar. ¿Por qué esa recomendación tan puntual y tan dirigida a esta población? Sí, es importante reconocer que para muchos de nuestros adultos mayores es difícil de pronto entender una medida de estas. He tenido la posibilidad de conversar con algunos y me cuentan que para muchos de ellos es primera vez en toda su vida que les ha pasado una situación pues particularmente como lo que estamos viviendo, y entender que es un momento de cuidarnos, de estar aislados, pero también de compartir quizás con nuestras familias, para ellos posiblemente a veces no es fácil, ¿sí? La invitación es muy especial, es que nuestros adultos mayores entiendan que básicamente lo que se está tomando, estas medidas que se están tomando, es para protegerlos a ellos, ¿cierto? Y para proteger también a las familias. En esta semana, sí, Andrés. Sí, Juan Pablo, permítame que lo interrumpa, pero yo creo que aquí, ya que está hablando de entendernos un poquito, creo que es fundamental que usted nos ayude también con una dinámica, porque dentro de lo que usted está contando, creo que la mayor dificultad es esa comprensión que hay entre las dos generaciones. Cuando nosotros ya vemos que esas personas mayores no nos prestan atención, que definitivamente están caprichosos, que quieren hacer lo que definitivamente a ellos les nace, pero también nosotros nos ponemos un poquito intolerantes. Entonces, ¿cómo le damos manejo a la situación? ¿Hay algunas pautas, alguna recomendación que usted nos diga? Vea, primero haga esto, lléguele por este lado, dele el mensaje de esta forma. ¿Eso se puede lograr en la casa? Claro, Andrés, mira, ahorita es importante que las familias entendamos un poco también la dinámica de compartir con la persona mayor. Creo que cambiamos todo de rutina. Los que trabajábamos todo el día, ahorita estamos todo el día en la casa compartiendo con nuestros adultos mayores. Entonces, lo más importante ahora es establecer una rutina diaria, ¿cierto? Motivar a las personas mayores a que realicen actividades en medio de este aislamiento. Porque, digamos que dentro de esa motivación tenemos que fomentar el tema del autocuidado en ellos. El hecho es de que estar encerrados, digamos, en las casas no implica que no hagamos nada, ¿sí? Es motivarlos a que ellos también diariamente se cuiden, se bañen, ¿cierto? Hagan actividades dentro del hogar. Bien, Juan Pablo, tú hablabas de la rutina.
¿cuál podría ser, si podemos diseñar una rutina durante el día que tú puedas recomendar y puedas decir, esa puede ser la rutina de un adulto mayor para que obviamente se adapte a este cambio que estamos teniendo de tener al hijo cerca, de tener a su pareja cerca durante todo el día? ¿Cuál sería esa rutina que puedas describirnos? Listo, el ejercicio físico es fundamental, entonces una de las actividades diarias que debemos de intensificar es la actividad física dentro de la vivienda, dentro de la casa. Ahora hay muchas aplicaciones virtuales que nos permiten, en este caso, pues mostrarle al adulto mayor qué tipos de ejercicios pueden realizar. Otras actividades es realizar pasatiempos con ellos, actividades digamos como juegos de mesa, ajedrez, dominó, parqués, o ya algo más para fortalecer digamos su estimular la salud mental, y tiene que ver con las sopas de letras, realizar actividades manuales, ¿sí? Y algo bien importante que se puede realizar con los adultos mayores y los nietos, si hay nietos pues en la casa, en este caso es lecturas, que algo así como un abuelo cuenta cuentos, ¿sí? Qué rico maravilla. Que le invitemos a los adultos mayores a que nos lean en voz alta o nosotros leerles a ellos. Puede ser algunas de las actividades que podemos realizar en conjunto. Esa dinámica nos gusta mucho, creo que hay que implementarla también por aquí en Mi Parque, Tu Casa. Juan Pablo, antes de que continuemos, permítame que quiero recordarles a los televidentes que nos pueden llamar a la línea 268-6033, pero principalmente, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, enviarnos fotografías o videos que vamos a publicar, si se puede hoy mismo y si no mañana, entonces hay también una línea habilitada mediante WhatsApp, 350-724-3044. Juan Pablo, y hoy en el programa queremos resaltar algo, no solamente se trata de la salud mental de nuestros abuelos, usted es gerontólogo y sabe que aquí también hay una responsabilidad muy grande con los cuidadores. ¿Cómo cuidarme yo para estar bien física y mentalmente para poder tener esas rutinas con la persona que estoy cuidando, con el adulto mayor, con la persona que de pronto tiene alguna dependencia física o mental de parte, perdón, hacia mí? Entonces, como cuidador, ¿qué puedo hacer para cuidarme y cuidar al otro? Sí, Andrés, es importante reconocer que los cuidadores tienen una carga mental y física pesada, ¿cierto? El cuidador tiene que tomar, obviamente, las medidas de precaución que se han venido socializando por todos los medios. Si tienen que salir, en este caso, hacer diligencias del adulto mayor, ¿sí? Cuidarse con el tema del lavado de las manos, con el uso del tapabocas, pero también la invitación para que los cuidadores en este momento, que pueden estar, digamos, de lleno en sus casas, estando con la persona mayor, tengan esa posibilidad de compartir con ellos, de encontrar actividades en conjunto que los animen a ambos a participar, a dialogar. Es rico en este momento quizás compartir en la cocina, cocinar juntos, mantenerse conectados por las redes sociales juntos, ¿cierto? Compartir espacios que a veces en el medio de la rutina diaria pues no se puede hacer, en este momento pues es la invitación para que los cuidadores también tomen medidas de precaución que se requieren en este momento, pues para evitar ellos posiblemente recargarse más de trabajo, sí, en el cuidado, pero también cuidando pues a la persona mayor. Entonces, son como algunas recomendaciones básicas para ellos. Juan Pablo Triana, gracias por esas recomendaciones que nos diste el día de hoy de cómo cuidar a ese adulto mayor, a ese abuelo, a esa abuela que tanto queremos. Yo tengo los míos fallecidos y quisiera enormemente tenerlos y poder disfrutar de esas recetas que decías y poderles enseñar un poco la tecnología que ahora uno pues sabe y ese conocimiento. Juan Pablo, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Espero que pronto volvamos a estar y que hablemos de otros temas cuando pase ya todo este tema. Gracias, Juan Pablo, con esto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Juan Pablo, y por aquí esperamos sus recomendaciones. Ya lo sabe, entonces, a ustedes también los seguimos esperando con videos, con información, con fotografías. Yo todavía quiero ver más desayunos como los de ayer. Ay, quiero ver delicia. Todos esos mensajes que nos están escribiendo, sobre todo que entre ustedes, al primo, al tío, que no pueden abrazar, que lo hagan por este medio. Este es el Andrés, ¿me dejas saludar a alguien antes de que continuemos? Sí, pero dice la línea. ¿Vale? ¿Digo la línea? Claro, sí, que la voy a decir. 350-724-3044. Y si nos quieren llamar, 268-6033. Y desde Sabaneta quiero saludar a una familia, a Ricardo Lugo y a Nora Elena Alzate, que están de Sabaneta, que están con su hija, con Paulina Lugo, que están todos reunidos en casa y ya está trabajando, mientras que ellos están cocinando y haciendo cositas de casa y todos cuidándose. Saludos a esa familia desde el sur del Valle de Aburrá. Sí, señora, y como diría por ahí Catalina Vázquez, que es otra presentadora de Telemedellín, tome su pico. Entonces, a todos picos y abrazos hoy que los necesitamos. Pero resulta que, como estamos hablando también de temas de
de personas mayores, de adultos mayores. Yo creo que una de esas actividades que estamos añorando en este momento es recorrer los principales lugares que hay en nuestra ciudad. Esos lugares que han sido, además de punto de encuentro, de referencia. Y uno de esos ha sido, por ejemplo, el de las plazas de mercado. Sí. Entonces, yo quiero que usted recuerde con nosotros esa historia bonita. Usted Delicioso. Sabe dónde salieron las plazas de mercado, cómo fue la de Cisneros. Bueno, todo eso lo vamos a ver aquí en un minutico. Son imágenes bellísimas, disfrútenlas. Y después de eso nos vamos a unos mensajes institucionales, porque ustedes no se pueden mover de aquí. Esto es Mi Parque, Tu Casa. En el centro de Medellín, dos plazas de mercado se convirtieron más que en lugares de abastos, en referentes de ciudad que han determinado las historias de los barrios y sus alrededores. Se trata de la Placita de Flores y de la Plaza Minorista José María Villa, siendo la primera el mercado más antiguo que continúa vigente en Medellín y que data de finales del siglo XIX. Inicialmente, la Placita de Flores fue conocida como Mercado de Oriente, el lugar donde llegaban los campesinos del corregimiento de Santa Elena y de los municipios del Oriente Antioqueño. Pero ante la demanda de compradores, paradójicamente la plaza no dio abasto para los habitantes de otras zonas de la ciudad. Otro lugar representativo por ser plaza de barrio es la de la América, un espacio familiar donde acuden a mercar los vecinos que residen en el occidente de la ciudad, cuya historia se desprende de la plaza más icónica de Medellín, la de Cisneros, ubicada en el sector de Guayaquil, conocida como El Pedrero, porque albergaba gran cantidad de ventas callejeras sobre una calle empedrada. Esta plaza fue arrasada por un incendio en 1968, dando origen con su traslado a la Plaza de la América. Estos espacios que hoy son parte de las prácticas gastronómicas y que han servido de punto de encuentro de las familias medellinenses, trajeron consigo nuevas formas de comprar y de consumo y han forjado gran parte del arraigo de las costumbres de nuestra ciudad. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y como ya próximamente vamos a hacer en pocos minuticos ejercicio, ya estamos, vea. Pero cuente, diga la verdad, calentando. Nos estaba preguntando, ¿qué están haciendo? Que si estamos haciendo el oso. No, no estamos haciendo el oso, nos estamos preparando porque aquí en Mi Parque, Tu Casa, en unos minuticos vamos a tener entrenador físico. Pero entonces, primero vamos con mensajes, sí, y con señor. La línea, ¿dónde nos los pueden enviar, Manuela? Sí, espere. Primera. Aquí la tengo yo también. 350-724-3044, vía WhatsApp, nos mandan sus mensajes, fotografías de lo que están haciendo, el desayuno, nos quieren compartir esos saludos a sus familiares, a sus seres queridos en cualquier parte del mundo. Entonces, ese es uno de los medios. Listo. ¿Usted va con el primer mensaje? Andes. Yo voy por aquí. Oye, es que han llegado muchos. Usted terminó. A ver, de lejito, ¿se acuerda que nos tenemos que cuidar? Sí, señor. Gloria Perdón. Montoya, terminó usted. Vamos con, entonces, con... Quiero enviar un mensaje especial para todas las personas de Andes y de Medellín y el mundo entero. Veamos... Todo con mente positiva, con el aislamiento nos estamos cuidando y aunque es complejo, la naturaleza, la familia y la fe han crecido y eso es lo que Dios quiere de nosotros, aumentar la fe y el respeto por todo lo creado, la naturaleza. Abrazos entonces, ya sabemos, para Andes. Bien, un saludo muy especial a Telemedellín desde el barrio de Estadio Medellín. Mi nombre es María Fátima Cardona y me encuentro con mi esposo, mi hijo y mi mascota. Felicitaciones por este programa tan maravilloso y un saludo a la familia Cardona Gallego, que se encuentra en diferentes partes. Los quiero mucho. Gracias por darnos este mensaje a María Fátima. Hola, buenos días. Saludos de Julieta Moreno Pimienta, conectada desde la casita. Me encanta su programa y diario los acompaña. Un abrazo a las 10 de la mañana. Manuela, y le cuento una cosa. Si en este momentico no empezamos a hacer ejercicio, listo, vamos. Ahí sí quedamos haciendo el oso porque listo, el calentamiento vamos. No sirvió para nada. Vamos con Gilbert Cardona, entrenador personal. Gilbert, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Con abrazote, lo saludamos y cuéntenos qué nos va a poner a hacer. Necesitamos, pues, estamos que nos entrenamos. Buenos días, familia Telemedellín, saludo para todos, mi nombre es Gilbert Morales, profesional en deporte, saludo a Manu. Vamos a entrar en materia de una vez, 4 ejercicios multiarticulares, 15 repeticiones de cada uno, lo repetimos 3 veces. Vamos con todo, muchachos. El primero, sentadilla más press militar, todo el tiempo, si no puedo, corto el movimiento y ahí, seguido, hasta completar las 15. Segundo ejercicio, inclino. Voy acá, remo, mantengo mi botellita de agua, que es el elemento hoy. Manu, vamos con toda allá.
Vamos a la colchoneta o toalla. Subo los pies. Estimulo abdomen y pecho y mantengo ahí. Suelto mi elemento de elevación pélvica interna. Mantengo hasta completar 15. Tres rondas de estos cuatro ejercicios. Arroban en el coach la mejor energía para todos. Oiga, Manuela, pero no la veo pues a usted tan activa. En el último la vi un poquito quedada. Ojo pues, usted me está entregando a mí todo el peso, me está entregando todo. Vamos con Gilbert, a ver si esta vez sí se pone juiciosa. Sí, Manuela, sí, sí, Esteve, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pues, vamos, Gilbert. Uno solo pues en televisión haciendo ejercicio, no señora. Vamos juntos. Gilbert. Y su familia de Medellín. Seguimos con la secuencia que veníamos trabajando. Cuatro ejercicios, dos de la parte superior y dos de la inferior. Ojo, mi parte de tu casa, seguimos. Ya tengo la maleta preparada, la podemos utilizar como carga extra. Vamos con nuestro primer ejercicio. Sentadilla con la maleta. Rápido. Pa. Recuerde que va a ser 15 repeticiones. Para este voy a utilizar las alcancías, vuelos. Voy a hacer 12 o 15 de acuerdo a mi capacidad. No lo subo mucho si no puedo y mantengo. Voy con el otro de la parte superior. Sigo con este. Peso muerto. La maleta y las alcancías son la carga que tengo. Y por último, sigo con las alcancías y voy a hacer bíceps. Si no lo puedo hacer al tiempo, lo hago alterno. Conectados en casa, saludos a mano. Espero estemos disfrutando de la metodología. Muy bien, aquí estoy haciendo peso muerto con la maleta. Recuerden siempre, no hay que hacerlo muy rápido, se puede hacer despacio. Recuerden que tienen que bajar coordinado. ¿Y cómo me vio? La vi muy bien, porque yo la maleta que tengo es de la mala postura, es la única con lo que yo estaba haciendo. Sí, 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 es mala postura. Pero todavía tenemos más. No suelten la maleta, no suelten ustedes allá todos los recursos que tienen, las botellas o el peso que tienen. Porque vamos entonces, Gilbert, ¿qué más tenemos? Listo, familia Telemedellín, nos fuimos. Tercer bloque, seguimos con la secuencia. Mano, vamos a metérsela toda. Dos ejercicios cardiovasculares y dos abdominales. Listo, nos vamos con el primero. Acá, skipping alto, toques por debajo. Si no lo puedo hacer así, simplemente va a hacer este gesto de los pies. Listo, paso de patinador. Tiene problema con el impacto, entonces mantiene un ritmo rápido. Va a ir a la colchoneta o toalla o en lo que se pueda apoyar. Y va arriba, manos, sostiene y va, mantiene buena energía, buena intensidad. 30 repeticiones, dos rondas. Si no lo puedo hacer acá, con la colchoneta se ayuda. Listo, se gira y va, pull, 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 pull. Cambia, ojo, buena alimentación, buena hidratación y buen estiramiento. Arroba en el pull, la mejor energía para todos. Oiga, casi acabamos con el entable, Manuela. No, yo hasta sigo. Con micrófono y toda la cosa. Ah, ¿cómo así? ¿Usted va a seguir? No, 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 pero es que... Yo la sigo. Es que, no sé es, lo que diga. Eso fue como muy poquito, ¿qué? Pues es que quedamos activados. Por lo menos nos dieron aquí la recomendación. Ya saben ustedes que tienen más tiempo. Pues ahorita se quedan en la casa, cogen otra vez todos los elementos, la colchoneta. Y si no, tiren una toalla o así, una camiseta. Y pueden tener actividad física. Recuerden, www.telemedellin.tv. Ahí están todos los programas que hemos hecho en Mi Parque, Tu Casa. Y ahí las diferentes rutinas. Es simplemente darle clic al micrositio y ahí ustedes pueden ver cómo lo van haciendo para que ustedes con calma lo puedan hacer en casa. Sí, señora, porque nosotros estamos aquí para que ustedes se queden allá muy juiciositos cuidándose en casa. Bueno, vamos a ver el saludo siguiente que tenemos desde más personas que hacen parte de la familia de Telemedellín. Hola, soy Liliana Bedoya. Todos mis compañeros de mantenimiento y servicios generales estamos trabajando para que tú te quedes en casa. Linda Liliana, gracias por darnos ese mensaje, por hacer parte de la familia de Telemedellín. Y es cierto lo que ella dice, quédate en casa, que nosotros estamos acá dando entretenimiento e información para que ustedes se cuiden y estén conectados con Telemedellín. Sí, señora, y tenemos más mensajes. A ver. Hola, un saludo muy especial a Telemedellín desde el barrio Estadio. Mi nombre es María Fátima Cardona. María Fátima, y me encuentro con mi esposo, mi hijo y mi mascota. Felicitaciones por este programa tan maravilloso y un saludo a la familia Cardona Gallego, que se encuentra en diferentes partes. Los quiero mucho.
Muy bien, y hola Manuela y Andrés, soy María Paulina del negocio La Granja de Nacho, ubicado en el contenedor naranja, ubicado enfrente de su set. Ay, por ahí están, pero están cerrados ellos. Sí, pero aquí obviamente al frente, pero bueno, son aquí los sentimos cerquita. Muy bien, por favor alimenten a Panchita, la ardilla, a ella le gusta el tomate, el aguacate, los corozos y las galletas, nos debe estar extrañando mucho, pues a diario pasa por ambos locales pidiendo comidita. Panchita la estamos cuidando muy bien, dándole manzanita, y ahí la vimos por ahí. Escuchó la tarea que le dejaron, a bajarle, ¿señor?, los corozos, a bajar los aguacates, sí, señor, y a recogerlos entonces para Panchita. Pero le cuento que a usted le faltó uno de los mensajitos. Sí, señor. Hola, buenos días, saludos de Julieta Moreno Pimienta, conectada desde casita, me encanta su programa y a diario los acompaño, un abrazo. Bueno, y para que tengamos más llamadas, para que tengamos también más mensajes, repitamos entonces, si ustedes se quieren comunicar, 268-6033, pero primordialmente compártanos las fotos, compártanos videitos, que si no los podemos mostrar hoy, para mañana los podemos publicar, así como nuestro acordeonero, así como el mensaje de la llamada de España, que ayer nos contactó y hoy lo tuvimos ya en directo aquí. Entonces es 350-724-3044. Apunten pues rapidito esta línea de WhatsApp, 350-724-3044, y vamos con más saludos. Así de la familia es. Telemedellín. Vamos con más saludos de la familia Telemedellín. En este caso es Jorge Zuluaga, presentador de Noticias Telemedellín, que nos tiene este mensaje. Hola, soy Jorge Zuluaga, presentador y periodista de Noticias Telemedellín. Y en Telemedellín trabajamos para que tú te quedes en casa, pero eso sí, estés bien informado. Aprovecha el tiempo en familia, come en familia, juega con tus hijos, pero cuídate. Así es, pero cuídate. Es el mensaje que tenemos desde Jorge Zuluaga, periodista y presentador de Noticias Telemedellín, que ellos desde las 6 de la mañana están informando hasta las 9 de la mañana de todo lo que está sucediendo, no solamente en Medellín, Antioquia y en el mundo. Gracias por informarnos, gracias a los periodistas, gracias a los realizadores, gracias a todos los que hacen posible en este momento televisión y los que podemos estar acá conectados con ustedes a través de la pantalla. Sí, señora Manuela, yo creo que vamos haciendo anuncios de lo que va a pasar por estos días en Telemedellín. Sí, me parece. Creo que nosotros también tenemos un mensaje de responsabilidad y de corresponsabilidad con nuestros televidentes. Entonces, Telemedellín, ¿qué decidió? Nosotros tenemos que seguir al aire, a nosotros nadie nos puede quitar la esperanza, nadie nos puede quitar la ilusión, pero nosotros también tenemos que ser responsables, tenemos que ser muy juiciosos. Nuestro equipo de producción, para que no estemos tantas personas juntas, entonces nos vamos a dividir. Para eso, algunas personas de la producción, muy pocas, para que no corran ningún riesgo, van a permanecer aquí en Telemedellín Canal Parque, y otro grupo de personas, a partir de esta tarde, la noche, haremos la programación desde un hotel. Estaremos confinaditos también, estaremos en cuarentena para no tener contacto con personas del exterior y así no poner en riesgo a nuestros compañeros de producción. Pero yo me voy contigo. No sé cómo se maneje hoy, Manuela, es que yo le estoy viendo un poquito dispersa. Ustedes nos dirán si Manuela se va conmigo, si nos vamos juntos, y que nos escriban entonces a esta línea 350-724-3044. Manuela se queda, se va, ¿quién se va para el hotel? Muy bien. Ustedes nos van a responder. Mientras que nos responden por el WhatsApp, recibimos a esta una llamada a Oscar desde Caldas, si no estoy mal. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a mi parque, tu casa. Buenos días, señorita, y buenos días, compañero allá, de la señorita. Buenos días. Lo felicito por el programa. He estado atendiendo muy bien las cosas y he estado haciendo los ejercicios que ustedes nos están enseñando. Ay, don Oscar, vea, usted no sabe, me parte el alma, me parte el corazón de emoción saber que usted nos está llamando y nos está diciendo, estoy juicioso en mi casa, estamos cuidándonos y estoy haciendo ejercicio. Sí, y felicito a todos los de la programación y a todos los antioqueños y colombianos para que se cuiden. Oiga, don Oscar, pero nosotros también lo felicitamos a usted porque le quiere llevar ese mensaje a los televidentes, pero entonces nos gusta que nos cuente con pelos y señales, usted dónde está, con quiénes está y cómo se está cuidando. Estoy con mi señora, mi nieto, mi hija, y estamos cuatro personas acá en la casa y estoy haciendo los ejercicios que usted me está enseñando. Sí, don Oscar, venga, pero creo que también vale la pena, queremos compartir cómo ese día a día, esas rutinas, cómo se están organizando para pasarla bien, para estar tranquilitos en la casa. ¿Qué están haciendo diario? Estamos haciendo el aseo en la casa, la señora está haciendo lo de la cocina, y estamos tendiendo las camas, organizando, patrapeando. Me encanta. Y haciendo lo de la casa, no hay que salir porque es peligroso. Así es, don Oscar, perfecto. Gracias por su llamada, gracias por seguir conectado con mi parque de tu casa. Recuerde, 10 de la mañana para que ustedes siga aquí haciendo ese movimiento articular, y saludos a su familia, don Oscar, un abrazo gigante, un abrazo virtual. Bueno, y les vamos a recordar entonces, 350-724-3044 para que nos sigan compartiendo esta información. Usted me va a ayudar a leerlo, vea. Sí, señor. Tenemos, este es un mensaje, tranquila, a que ver.
ver, tengo aquí a la mano. Este es un mensaje. El programa es espectacular y sus presentadores, felicitaciones. No nos dijo quién, pero también muchas gracias por ese apoyo. Y el otro mensaje es un saludo desde el barrio Estadio Medellín. Mi nombre es Elkin Darío Cruz. Me encuentro en cuarentena con mi familia. Un saludo para todos los miembros de la parroquia San Pedro y San Pablo. Necesitamos mucha oración para enfrentar este virus. Despida mañana usted, nos Manuela, vemos a las 10 de la mañana. Mi parque, tu casa. No se desconecten de la programación de Telemedellín. Los queremos mucho. Modificaciones mañana. Voy a estar, creo que desde mi casa. Vamos a ver, ustedes lo deciden. Nos escriben a la línea de WhatsApp que les dimos. Pero por hoy nos despedimos en Así Mi Parque, es. Tu Casa, en Telemedellín. Aquí te ves. Chao. Chao, chao, chao.